Yeah, muy buenas, Pepoz. ¿Qué tal, tío? Te acabas de perder una partidita. Good. Vamos a ver si esta me sale igual de bien de la anterior. Mira, esta al ser un mapa abierto, puede ser que si me saco la racha mate un poquito más. Te vi el otro día por el chat de la Dame España. Sí, tío, claro, yo sigo las batallas de gallo de hace mucho tiempo. Yo creo que la primera internacional que hicieron Red Bull en directo, la primera regional que hicieron en directo, creo que ya estaba viviéndolas. Yo al chico este que ganó, al Lee 33, personalmente no lo he visto mucho. Creo que su estilo. Es que tampoco me he comido muchas batallas suyas. Que, no sé, no me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención el Lee 33. Pero supongo que si ha ganado será porque el tío es muy bueno. A ver si consigo ver más cositas de él. La internacional este año es una vergüenza. La internacional este año, yo hacía tiempo que no me cabreaba tanto viendo un internacional de Red Bull. Es más, creo que ha sido. Zona objetivo confirmada, ir al punto caliente. Bueno, sí, creo que ha sido, no. Para mí ha sido la más injusta. No porque haya perdido en español, pero no sé, yo me sentía repugnancia, tío, por lo que estaba viendo. La verdad. Y yo me puse malo, yo puse un montón de tweets. En Twitter puse un montón de tweets. Quitando a Red Bull y con la peña, las cosas que decían pues la gente que hace vídeos comentando freestyle y tal. Ese día me dormí a las 5 o 6 de la mañana. Entre que acabó la Red Bull y luego aproveché para ver la UFC, que era un poquito más tarde, me dormí súper tarde. Pero muy mal cuerpo, tío. Yo cuando vi que ganó Asesino y que, como dijo Dogazir en la final, si seguro que ya te tienen preparadas hasta las camisetas de tricampeón. Cuando vi eso, que le sacaron la camiseta, dije, ya está. Esto es lo que me faltaba por ver. O sea, es que encima el Gazir suelta facts. Encima, hay un momento que creo que no había reaccionado a eso, cuando le dan la camiseta a Asesino con lo de tricampeón. Gazir la ve, hace así, la ve, y hace ve. En plan de, madre mía, nano, esto es que iba a poder hacer el pobre chaval. Ya le podría haber soltado las mejores rimas que se han soltado en la historia de freestyle, que no iba a ganar, no iba a ganar. Y mira, yo tenía. Ya hay una cosa que tenía. Un poquito de miedo, que era que a ver si piezas, porque piezas sí que me gusta a mí como juez. Yo tenía miedo de ver si piezas había votado que ganaba Asesino en la final, y fue el único que votó réplica. Cosa que, mira, por lo menos por ese lado me alegro, ¿no? De que, joder. Por lo menos ya no desacredito tanto la manera de juzgar de piezas. El hate quiere caer a Rodrigo Quesada por decir la verdad. Ya, yo a Rodrigo Quesada lo sigo mucho. Y lo llevaba ya diciendo un tiempo. Que esta Red Bull iba a ser un regalo para Asesino, que nadie iba a poder hacer nada. Y es más, yo vi la internacional con Rodrigo Quesada de fondo comentando. Y yo me estaba poniendo más malo que se estaba poniendo él. Estuvo gracioso, estuvo gracioso. Estuvo gracioso, la verdad que yo me cabré bastante. Me cabré, pero bueno, me lo tomé a risa. Porque quieras o no, Gazir sabe que el campeón de ese internacional es él, aunque no le dieran el cinturón. Él es el que ganó. Aunque bueno, también hay un par de batallas muy polémicas, aparte de la de Gazir Asesino, que como mínimo habría tenido que ser réplica. La de Gazir y Carpe Diem, sí que yo ahí pensé por un momento que lo iban a tirar. Que Gazir se iba. Y luego al final se la dieron a él. No me acuerdo si fue en la réplica o sin réplica, pero yo pensaba que Gazir se iba a ir en ese Confirmado, momento. siguiente punto caliente. Por un momento lo pensé. Y Mecha y Asesino, tío. Menuda felpa, le da. Menuda felpa le da el Mecha al Asesino. Pero es que claro, tío. Yo, mira, por ejemplo, ya en la batalla de Blon, si te fijas, cuando Asesino acaba de rimar, la gente empieza a celebrar, ¿vale? Y luego empieza a rimar Blon. Y cuando Blon acaba de rimar, aún están celebrando la rima anterior de Asesino. O sea, mientras Blon rapeaba, solamente se oían las celebraciones de la gente hacia la rima anterior de Asesino. Que igual había sido algo simplísimo.
no había sido ni espectacular. Pobre Blon, tío. Pero bueno, él con sus dos huevos lo intentó. La verdad que llegar a una final de ese estilo y elegir asesino ya no es que tenga huevos, es ser inteligente. Porque evidentemente tiene el 99,9% de perder. Pero si por alguna de aquellas le gana, pues se crea un momento épico para la historia. Como por ejemplo el de toque, toque arcano. ¿Sabes? Que eso fue algo que... Ahí Arcano fue cuando de verdad se hizo famoso por hacer cosas de ese estilo, ¿no? Pues si llega a pasar algo así súper polémico en esa batalla de Blon Asesino y por alguna de aquellas le gana o le da réplica o pasa algo así que no nadie se lo espera, porque igual aún no lo hemos vivido, pues Blon podría haber sido ahí un... podría haber tenido un momento muy, muy gordo de viralidad. Así que por ese lado el tío lo hizo bien. No es claro, ¿eh? Lo tenía muy a su en contra de que Blon, de que Asesino le tirara rimas en plan de 10 años para llegar aquí y vas y me eliges a mí, eres tonto. O sea, le tiró un montón de rimas de ese estilo y era lo normal. ¿Qué le va a tirar Asesino si se lo puso a huevo? Por eso, que Blon lo tenía muy difícil contra cualquier persona, pero es que si encima coges Asesino, es en plan de te estás suicidando eligiéndome a mí, con lo que te ha costado llegar aquí. El hilo argumental lo tenía un poquito jodido. En FMS están forzando mucho que la final sea Chuty Gazir. Yo creo que en todas las FMS al final se ha acabado forzando de una forma o de otra que la final sea lo que la gente espera. Siempre ha pasado algo que dices, joder, aquí igual si no llega a ser esta batalla la que va a ser la final, igual los veredictos anteriores habrían sido distintos. Pero yo aún así, de decir esto, no creo que la batalla que han tenido Chuty y Gazir estén mal dadas y que hayan ganado mal ninguna de sus últimas victorias. Para nada creo eso. Así que tampoco lo veo tan descarado que se esté forzando para Chuty y Gazir. Esa batalla, chicos, la batalla de... esa batalla de Chuty y Gazir de la FMS va a ser, sin duda alguna, una de las mejores. A ver, igual luego ponemos la expectativa muy alta y no lo es, ¿vale? Pero yo creo que va a ser similar al Bennett Gazir. Uy. Yo creo que va a ser similar al Bennett Gazir, que fue una batalla para la historia. Pues esta va a ser lo mismo, porque se están midiendo dos personas muy grandes y es como que tienen ahí lo que se dice, ¿no? Una guerra fría. No sé si llega a ser guerra fría, porque tampoco se sueltan muchas cosas, pero vamos, que va a haber ahí mucho, un hilo argumental muy, muy bonito de ver en la batalla. Ojalá la hagan bien y saquen su mejor nivel los dos. A mí realmente me da igual quién gane. Me da igual, yo lo que quiero es ver un batallón. Me gustaría mucho que ganase Gazir, por lo que le ha pasado este año. Me gustaría mucho que ganase Chuty, porque es el puto amo. Y que me da igual quién gane realmente. Que gane el que mejor lo haga, pero que se pegue en un repaso. Que uno quede por encima del otro descarado. Eso es lo que quiero ver. Así que nada, estaremos al loro. No sé cuándo es la FMS, la final de la FMS. Creo que es el mes que en enero, ¿no? Ya es para el 2023. Sweet Pain Chuty, el otro día, ¿contra quién hizo Sweet Pain? Que era también contra uno de los gordos, tío. Hizo contra uno de los gordos. Sweet Pain hizo contra Gazir, ¿puede ser? Sí, fue contra Gazir, le metí una felpa. La verdad que Sweet Pain, no sé qué pasa, tío, que lo veo mucho mejor cuando hace batallas que calle, tío. Luego lo veo en la FMS y es como que lo veo más, no sé si más nervioso o que... no sé, pero suelta cosas mucho mejores en fuera de la FMS. El Sweet Pain Chuty. Ah, coño, aún no estamos en la final, aún quedan dos. Aún quedan dos temporadas. O sea, aún quedan dos, sí. Aún queda la 9 y la 10, creo. La... es verdad. Yo pensaba que ya quedaba solamente una para la final. No me acordaba de esto. Yo, sinceramente, entre Chuty y Sweet Pain, creo que va a ganar Chuty. Evidentemente, me gustaría que ganase Sweet Pain. Por el rollo de... mira lo mal que le ha pasado y lo revienta. Pero Chuty le va a meter una felpa de las bonitas, Le va a meter una... vamos, le va a tirar de cosas. Con todas las historias que le han pasado a Sweet Pain este año, le va a tirar unos minutos a sangre. Y lo que no son minutos a sangre, le va
Le va a sacar. Le va a sacar. Bueno, de sus casillas no creo que le saque, pero le va a destruir. Le va a destruir. Conforme se saque 2-3 o 2-4 seguidos, Chuti, Sweeping va a decir: madre mía, ¿esto qué coño es? Y me están metiendo una buena paliza en esta partida, ¿eh? No estoy haciendo realmente mucho. La verdad que este año la FMS argentina no la estoy siguiendo nada. La de México tampoco, porque la de México me aburre. Es que no me veo ni la batalla de asesino, me aburre. Argentina tampoco estoy viendo nada, Chile tampoco, no estoy viendo nada de nada, tío. Solamente veo la FMS España. Eso sí, me las veo todas en directo. Tras ahora mismo no me acuerdo del año pasado de Sweet Pain. No sé si sería campeón, no sé cómo quedó Sweet Pain, quedaría cuarto o quinto. No sé si sería campeón o no, porque... creo que ganó Bennett, ¿no? El año pasado. No, no, el año pasado era de Bennett descarada, hombre. Quedó tercero. A ver, seguramente le tongarían en más de una batalla. Porque el pobre tiene la mala pata de que... Ya no que le tonguen, ¿no? Pero que igual los jueces no están... Están a disposición de... Botar las rimas que le hace como buenas, aunque a mucha gente sí que le parece totalmente lo contrario, le parece muy buenas. Me cago en la mar. No sé, yo espero que... Me gustaría que Sweet Pain ganase alguna batalla más, pero solamente le queda, creo, contra Chuti. Creo que solo quedan dos. Creo que solamente quedan dos. Así que no va a ganar. Y si gana, pues ya directamente sería ganador Gazir. No creo... O sea, Chuti puede ser que esté nervioso, porque este hombre lleva muy bien la presión. No creo que se dé el caso de que se acabe la FMS una temporada antes, porque le quita toda la gracia. Le quita toda la gracia, pero aún así la gente va a querer ver la batalla ¿por de qué? Chuti. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Yuhu? ¿Por qué? Pues eso, ahí se ha quedado. Un poquito de hablando de freestyle, jugando a Knifing, chicos. Ahí lo tenéis.